Día 12. Eres el sanador y el sanado. Naturally, we think of ourselves as a single personality. But we all fall into the habit of acting like we are many parts. Imagine that you have a weakness for going to the refrigerator and grabbing some ice cream at midnight. When you resist this habit, you tell yourself, I'm being good. When you indulge the habit, you say, I'm being bad, but I won't do it again. Stop and ask yourself, who is talking to whom? You are pretending that you exist in pieces. One part of you feels separate from the other, and that your individuality is fundamentally separate from everyone else's. Pretend long enough and the illusion comes true. Naturalmente, pensamos en nosotros mismos como una sola personalidad, pero todos caemos en el hábito de actuar como si estuviéramos hechos de muchas partes. Imagina que tienes una debilidad por ir al refrigerador y tomar un poco de helado a medianoche. Cuando te resistes a este hábito, dices, estoy siendo bueno. Cuando te dejas llevar por este hábito, dices, estoy siendo malo, pero no voy a hacerlo de nuevo. Detente y pregúntate, ¿quién le está hablando a quién? ¿Piensas que tu existencia está fragmentada? Una parte de ti se siente separada de la otra y crees que tu individualidad es fundamentalmente independiente de todas las demás. Si te haces a la idea de esta fragmentación con el tiempo suficiente, la ilusión se hace realidad. This is why the world's wisdom traditions treat healing as coming out of separation. Healing is integrating all of the apparently separate parts together into a seamless whole. In truth, you are both the healer and the healed. Esta es la razón por la cual las tradiciones de sabiduría del mundo creen que la sanación resulta de la separación. La sanación es la integración de todas las partes aparentemente separadas en un todo perfectamente unido. Realmente eres el sanador y el sanado. Yet the damage done by living in separation stems from being convinced that you can find healing only from outside yourself. In our society, this usually means running to the doctor, therapist, or personal trainer, whose role is to supply a cure for whatever ails us. Each of these does much good, of course, but it's vital to restore yourself to the integrated role of healer and healed. Sin embargo, el daño causado por vivir en la separación proviene de estar convencido de que solo puedes sanarte fuera de ti mismo. En nuestra sociedad, esto generalmente significa correr al médico, terapeuta o entrenador personal, cuya función es suministrar una cura para lo que nos aflige. Cada uno de ellos hace mucho bien, por supuesto. Pero es vital que te vuelvas a colocar a ti mismo en el rol integrado de sanador y sanado. Our separate selves are never equal. One part which feels in control is stronger than the part that feels weak and victimized. In reality, our integrated self is much more in control of healing than we realize. Our immune system is powerfully equipped with millions of years of evolutionary knowledge built into the immune cells, allowing us to fight off thousands of microorganisms and potentially cancerous cells every day. Knowing that you are already a profound healer gives a sense of power, removing the feeling of being victimized. Nuestro ser separado nunca es igual. Una parte que se siente en control es más fuerte que la parte que se siente débil y víctima. En realidad, nuestro yo integrado está mucho más en el control de la sanación de lo que pensamos. Nuestro sistema inmunitario está poderosamente equipado con millones de años de conocimiento evolutivo incorporado en las células del sistema inmune, lo que nos permite luchar
contra miles de microorganismos y células potencialmente cancerógenas todos los días. Saber que ya eres un sanador profundo te da una sensación de poder y elimina la sensación de que te han victimizado. When we choose to blame someone else for doing it to us, the balance has swung the other way. We have abandoned the healer role, which is the part of us that has self-control, self-worth, and the ability to find unexpected solutions to life's problems and challenges. Cuando elegimos culpar a alguien más por hacernos algo, la balanza se ha inclinado hacia el otro lado. Hemos abandonado el rol de sanadores, que es la parte de nosotros que tiene el autocontrol, la autoestima y la capacidad de encontrar soluciones a los problemas inesperados y los desafíos de la vida. The ability to spring back into control is a trait that's possessed by people who live a long, healthy lifespan, meaning beyond 85 or 90. The same bad things happen to them as to anyone else, but they were emotionally resilient. They learned to bounce back into the role of being in control and self-reliant. La capacidad de volver a tener el control es un rasgo que poseen las personas que tienen una esperanza de vida larga y saludable, de más de 85 o 90 años. Les ocurrieron las mismas cosas malas que a cualquier otra persona, pero eran emocionalmente resistentes. Aprendieron a recuperarse de nuevo en el rol de estar en control y ser autosuficientes. In our meditation, we become our true self, which isn't fragmented because it doesn't play any role. It simply is, centered in its own being. As you come out of separation, you will see that the roles you play do not define you because you're no longer divided inside. En nuestra meditación, nos convertimos en nuestro verdadero ser, que no está fragmentado, ya que no juega ningún rol. Simplemente es centrado en su propio ser. Mientras sales de la separación, ves que los roles que adoptas no te defienden porque ya no estás dividido en tu interior. Because you are whole, you have lost the habit of judging against yourself, attacking and blaming yourself. All the useless emotional weight. All of this is the baggage that comes with separation. When you aren't divided in yourself, the baggage drops away, leaving you free and enlightened. Como estás completo, has perdido el hábito de juzgarte, atacarte y culparte. Todo el peso emocional inútil. Todo esto es el equipaje que viene con la separación. Cuando no estás dividido, el equipaje se desvanece dejándote libre e iluminado. As we prepare to meditate together, let's take a moment to consider our centering thought. I embraced my role as both healer and healed. I embraced my role as both healer and healed. Mientras nos preparamos para meditar juntos, consideremos por un momento nuestro pensamiento central. Yo acepto mi rol simultáneo de sanador y sanado. Yo acepto mi rol simultáneo de sanador y sanado. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more deeply relaxed. Ahora vamos a prepararnos para nuestra meditación. Ponte cómodo o cómoda y cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración y solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete relajarte cada vez más.
Repeat it silently to yourself. Ahora poco a poco incorpora el mantra Har, Hare, Hari. Har, Hare, Hari. Har, Hare, Hari. With each repetition, feel your body, mind, and spirit open and receive just a little more. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Este mantra nos sana mediante la activación de nuestra luz de vitalidad interior. La secuencia de sonidos genera ondas que fluyen de la conciencia que equilibra y restaura todos los aspectos de nuestra salud. Now gently introduce the mantra. Repite en silencio. Har, Hare, Hari. Har, Hare, Hari. This mantra heals us by activating our light of vitality within. The sequence of sounds generates flowing waves of consciousness that balance and restore all aspects of our health. Con cada repetición siente tu cuerpo, mente y espíritu abiertos y recibe un poco más. Cada vez que te sientas distraído, distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Har, Hare, Hari. Har, Hare, Hari. Har, Hare, Hari. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una suave campana. Har, Hare, Hari. Har, Hare, Hari. Har, Hare, Hari.
it's time to release the mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Sigue sentado y relajado. Inhala y exhala lentamente. Cuando estés lista, listo, abre los ojos despacio. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I embrace my role as both healer and healed. I embrace my role as both healer and healed. Al transcurrir tu día, ten en cuenta este pensamiento central. Yo acepto mi rol simultáneo de sanador y sanado. Yo acepto mi rol simultáneo de sanador y sanado. Namaste.